Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Grid Memories of Azure. Y vamos a lo que creo que será la misión final. Hemos mirado por el telescopio y parece que el camino está despejado. Pero no debemos confiarnos, la neblina no deja de ver con claridad. De cualquier forma debemos ir, esta es nuestra última oportunidad. ¿Estáis listos para la expedición? Estamos listos. Vamos, tendréis que sujetaros bien, los boscos pueden avanzar bastante rápido. Mírala, nosotros avanzamos con Merlin, muy bien. Intentad no dejaros atrás. Vale, supuestamente esto ya es como la misión final. En plan... no hay marcha atrás. Habéis guardado antes y listo. Habéis avanzado bien con Verle, los boscos se os dan bien. Los vientos nos han escuchado, aquí no hay Urlag. ¿Por qué nos hemos detenido? Aún no lo veo la tumba de Adalar. Nunca había montado en el bosco, qué emocionante. Grit, ahora es el momento. La entrada de Adalar se encuentra debajo del sendero. Así es, debéis tener mucho cuidado. Sé que es un lugar de diseño para proteger el crío primigenio. Estoy seguro de que no será fácil llegar a él. El crío primigenio va a ser el boss final. Y lo vamos a hacer como amigos, imagino que al matarlo. Entonces, es cierto lo que dicen. Por eso lo llaman el laberinto de Adalar. ¿Laberinto? ¿A qué te refieres? Dice que este es un lugar en la propia protección de Kribe. Vosotros habéis sido capaces de reuniros a pesar de las circunstancias. El lazo que os une a brindar la fuerza para superar esta misión. Esa fuerza os permitirá llegar hasta Kribe primigenio. ¿Crees que podréis hacerlo? Lo haremos. ¿Qué vamos a hacer, tío? Si no lo hacemos, no lo pasamos. Podemos hacerlo. Encontramos el camino. Buscar la forma de llegar hasta el Kribe primigenio. Confío en vosotros. Los Urlas intentarán destruir el Kribe cuando lo encuentren. Proteger la entrada y no dejaré que ningún Urla llegue hasta ahí. Estaréis bien si podemos defender Berlín. Estamos con vosotros. No nos iremos de aquí sin vosotros. Coger el sello de la luz, hazlo para abrir la puerta de la tumba de Adalar. Que su luz os guíe. Tened cuidado y los vientos acompañen. Buena suerte. Vaya, hombre. Ahora todos tienen lleno. Vale. Vamos por aquí, hay florecillas. Vale, pues vamos para adentro. A ver. ¿Cómo? Nos separamos ahora. Encontrar la forma de entrar en la tumba. ¿What the fuck? ¿Y por separados? No me digas, tío. Hostia, chaval. Vale. Voy a guardar, que no me fío. Vale, aquí hay un sello. No sé qué hacer, tío. ¿Qué hago? Lo escribes en su energía. Los cristales son formaciones de roca cristalina producidas por una savia de árboles junto a ciertos minerales de azul. Dependiendo de los componentes y su tipo de minerales, pueden formarse diversos tipos de cribes. Existen algunos cribes pequeños, los cuales contienen pequeñas cantidades de energía, y existen cribes que, junto con los minerales adecuados, pueden dar vida a curines. Esos últimos cribes se conocen como cribes primigenios. Después de varios experimentos, los cribes primigenios canalizan la forma adecuada. Es capaz de neutralizar la plaga, así como la regeneración de la tierra. Vale. No sé dónde narices está. Vale, vale, muy bien, gracias. ¡Hostia! Me cago en mi vida, tío. Necesito otro hippie, tío. Vale.
Vale, me teletransporto. Vale. Me cambio, vale. Buah, chaval. Flipa. Este muro parece estar cerrado porque es más cercana. Debemos encontrar una forma de hacer. Vale. Vale, perfecto con esto. Vale, aquí había agua, ¿no? Creo que con este puede bajar. No, no voy a poder bajar, tío. Guau. Creo que sí puedo bajar. Vale, no me vale de nada. No me vale de nada eso. Buah. A mí me revienta. Vale. Complicado, tío. Voy a intentar hacer algo con este. Que no voy a poder hacer nada, literalmente. Vale, que ideal sería... Voy a hacer pequeño cambio aquí. Vale, seguimos. Hay que saber cuál es el cambio adecuado, tío, porque... Yo pienso... que puedo hacer algo ahí abajo. No puedo. No puedo, tío. Voy a buscar por este lado a ver qué me encuentro. Vale, voy a dejar esto subido, que para empezar es buena señal, es un pequeño avance. Vale, eso está roto y ahí hay algo, tiene que ser el sello. Cuando termine el día nosotros estaremos ahí para iluminar vuestra tierra. Parece que no funciona. Vale, muy bien. Uah, esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicadillo. Lo han tirado de la tomada, las orillas del mar y ubicación del sureste. Este mítico lugar, gran inmensa pendiente. Así yacen algunas rocas. Vale. Tío, qué complicado, chaval. ¿Puedo romper esto? Voy a intentarlo. No. No. Me quedo callado, ¿vale? Muchas veces me quedo... Está muy lejos. Me quedo callado porque me pongo a pensar en los posibles caminos o alternativas, ¿vale? Vale, por ahí con eso no puedo pasar. Con esto sí puede pasar, joder. Me quedo callado pensando en las alternativas porque la verdad que esta mazmorra... Llamémoslo mazmorra... ¡Buah!
Llamémoslo mazmorra, tiene pinta de pesadilla. Me van a dar, me van a dar, me dio. Vale, perfecto. Cada punto de guardado, aunque no nos lo parezca, es un pequeño avance, ¿vale? Por muy absurdo que sea. Hablan mucho de los oráculos. Yo aquí pienso ahora mismo que el cambio ideal es este. Ahora mismo, ¿vale? Vale, pero claro, el problema es... El problema es que no me muera, que me puedo morir tranquilamente, os lo digo ya. Voy a guardar. Vale, es gancho. Vale, tío, te lo hago con mucha prisa. Hostia, no me jodas. Hace falta el oráculo aquí, tío. Falta el oráculo, loco, no me jodas. Falta el oráculo, tío. Falta el oráculo, tío. Me falta el oráculo, tío. Que es ahora mismo... Es ahora mismo el que puede nadar. Vale, por lo menos eso está abierto. Vale. Puedo unir a los dos. No, no puedo unir a los dos ni me interesa. Vale. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Soy muy pesado guardando, ¿vale? Pero creo que es importante ir guardando porque en cualquier pequeño fallo o bug que pueda salir, lo solventamos en un momento con un pequeño punto de carga, ¿vale? Vale, no. No, no, no. Hay que intentar ir por arriba. Vamos a abrir la puerta y le dejamos ese donde está y podemos cambiarlo. Que además el oráculo podría haber respirado por ahí, que no necesitaba ni haber conseguido la habilidad que he conseguido.
Pero lo tenéis en vídeos anteriores, ¿vale? Respiración infinita bajo el agua. Vale, perfecto. Abro esto. Y ahí sí tiene que subir. Si es... si es... Riley el que tiene que subir ahí. Es complicado, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Es complicado. Es complicadillo. Vale, el sello. Hay que romper... el otro también, el de arriba, pero... ¿el de arriba cómo se rompe, tío? Vale, deshabilitar la runa del viento. Vale, eso está bien. Eso está bien. Ahora tengo que moverme todos. Vale. Vale, grande. Ahí, tío, ¿cómo llego yo a eso, loco? Soy tonto, tío. Vale, por lo menos estamos viendo las cosas que hay que hacer. Estamos haciendo más o menos bien. Voy a habilitar ya esta zona. Vamos abriendo un poco el laberinto. Vale. Vale, vale, vale. ¿Y arriba cuál es? Es la esta. Vale. Realmente no sé, tío, cuál tengo que hacer. Vale, este por aquí no puede pasar. Vale, este por aquí no puede pasar. Realmente aquí estoy perdido, porque lo que tengo que cambiar es... tengo que cambiar a este por este. Para intentar... me muero. Para intentar unificar... vale, está uno de vida. Tengo que unificar... tengo que intentar unificar relativamente a los tres. Vale, y ahora este va para abajo. Que sí puede salir por aquí. Vale. Vale, por aquí bien. Vale, ahí ya estoy con ese. Vale. Joder, tío, soy tonto, loco. Aquí no hay... el laberinto tengo que hacerlo con las vidas que tengo. Es decir, no puedo estar muriendo ahí free, ¿vale? Vale, perfecto. Un elixir por lo menos grande. Ay, Dios. Me la voy a jugar. Que lo único que falta es que
se venga el grande para este lado. Que todavía por aquí no ha estado, creo. Vale, que está ahí eso. Pero no puede pasar por el agua. Hostia. Vale. ¿What? ¿Cómo? Ah, así sí puedo, pero no puedo... Pues no me vale. Así no me vale. Así no me vale eso, tío. Así eso no me vale. Hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más, tío. ¿Otra vez, tío? Voy a intentar una pequeña gilipollez. Soy tonto, tío, ¿vale? Esto no va a ser viable, te lo digo ya. Me voy a caer. Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Pero tampoco es viable. ¿Quién tiene que entrar ahí abajo? Que bajar el nivel del agua. No, aquí hay algo que no me está cuadrando. Aquí arriba hay algo, seguro. Vale. Esto está roto, perfecto. Vale, que no se puede. Pero aquí sí, tío. Vale. Vale, hasta ahí puede estar bien también. Pero yo creo... Y hay algo que a mí se me está escapando, tío. Tiene que haber una manera, tío, de bajar el agua. Vale, esto ya lo he leído. Vale. Y ahora este está bien, pero ahí donde está... No sirve, tío. Tiene que ser más para la izquierda, tío.
No puedo llegar ahí, tío. No sé qué narices estoy haciendo, tío, pero no puedo llegar ahí. ¿Vale? Perfecto. ¿Aquí qué hay? Vale, estaba claro, tío. Pero ahora me queda uno, tío. Que tengo que bajar el nivel del agua y no encuentro dónde ni cómo. A no ser que ahora, al golpear esto, el nivel del agua baje. Si fuera la de agua. Si fuera el sello de agua y bajara, más o menos lo tenía casi hecho. Vale. Que yo creo que se habrá bajado el nivel del agua, ¿eh? Debería. Voy a mirarlo. Vale, que es por aquí abajo. Voy a mirarlo. Del agua no ha bajado una mierda, tío. Algo tiene que haber ahí arriba, tío. Aquí estoy, con esta estoy acorralada aquí, tío. Estoy acorralada con esta aquí. Este tiene que pirarse de aquí, tío. Voy a mirar de nuevo aquí arriba. Ah, tío, no hay nada. Que ya no sé. Ya no sé ni dónde está la fucking puerta, tío. Ya no sé ni dónde está la fucking puerta, hermano. Aquí abajo, vale. Perfecto. Voy para arriba. Con mi vida. Ya no voy a poder subir, tío. Me mata, me muero. Pero me he tomado el pan, tío. Soy gilipollas. Menos mal que he guardado. Menos mal que he guardado, tío. Puf. Vale. Voy a probar una cosa antes de bajarme. No puedo. No se puede ir por ningún lado por ahí. Sí se puede ir. Vale. Pues voy a...
Esta mazmorra es rara de narices, tío. De hecho, es un laberinto, nunca mejor dicho. Vale. Este que no esté, y me voy por la otra salida. Hay que bajar el nivel del agua. Si no bajo el nivel del agua, no podemos hacer nada, tío. Y el nivel del agua no se ha bajado, sí. Vale, aquí abajo. Aquí abajo está mi compi, ¿no? Vale. Perfecto. Pero aquí... ¡Oh! Me muero. ¿Qué va, tío? Voy a investigar con esta, a ver si descubriera algo. Qué va, tío. No, porque además sigo teniendo eso ahí. Por lo tanto, no puedo bajar. Y el agua, el nivel del agua sigue estando, tío. Vale, aquí tiene que estar la puerta. Aquí está esto. Me cambio de lado, tío. Cambio de lado. Este tiene que subir, tío. Qué jodienda, compadre. Vamos a ver. Vamos a guardar. Bueno, vamos de nuevo al agua, a ver si... A ver si encuentro solución por ahí abajo, porque la verdad... Ahora mismo no sé ni dónde estoy, tío. ¡Me he caído! Ahora mismo no sé ni dónde estoy, hermano. Vale, por aquí no ves, para empezar. O eso creo. Que estoy súper perdidísimo ahora mismo, tío. Vale, por aquí no puede ser, tío. Por aquí no puede ser. Esto está abierto y puedo acceder por aquí, claro. Vale, por aquí sí. Por aquí... No, por aquí tampoco, tío. Por aquí tampoco, porque... Por aquí tampoco, porque... No sé cómo llego al agua ahora mismo, tío. Estoy perdidísimo. Vale, eso está abierto. ¿Me voy a morir? Ahí arriba sé que hay algo, tío. Joder, hermano. Vale. Vale, ahí abajo. Pero claro, ahí abajo no quiero porque no voy a poder llegar, como es obvio. ¿Cómo llego yo aquí? Vale, estaba esta. Estaba esta. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Y este puede llegar ahí arriba? No, no puede llegar ahí arriba.
Sí puede llegar aquí abajo. No, no puede llegar ahí de abajo tampoco, tío. Buah, es que no. Vale, es que por aquí arriba, perfecto, pero por aquí arriba yo no puedo llegar porque soy demasiado grande, tío. Entonces, esto no puedo. Es complicado, es complicado yo, ¿eh? Esta zona es un poco chafadilla. Esto tengo que cambiarlo. Vale, a ver cómo llego a esta parte. Vale, perfecto. Vale. Complicado, tío. Vale, voy a necesitar... A este sí lo voy a necesitar. Vale. Vale. No, no voy a... No voy a... No se puede. Tengo que hacerlo por el otro lado, pero claro, el otro lado ahora mismo no lo ubico, tío. El otro lado no me acuerdo cómo era, tío. Vale, ya creo que sí. Vale, perfecto. Entonces ahora necesito que este... Creo que ya más o menos sí lo tengo. No estoy seguro, ¿eh? Es complicadillo, ¿eh? Es, como bien se llama, es un laberinto. Vale, esto. Ojo que lo mismo. Lo mismo la zona de aquí arriba. No. Vale, esto tiene que estar hecho ya, ¿eh? Esto tiene que estar hecho, pero ya. Vale. Y yo tengo aquí mi duda principal, que es que cómo llego ahí al lado ese de allí. ¡Oh, shit! Bien. Vale. Sin querer... Sin querer he llegado al sitio que esperaba, efectivamente, vale. Lo voy a hacer como antes. A ver si no la lío. Vale, es que aquí hay una palanca y yo soy gilipollas. Yo soy tonto y no he visto esa palanca antes, tío. Yo soy tonto y no he visto esa palanca antes. Esa palanca la pongo aquí. Joder, tío, mira que he estado aquí, tío. Lo hubiera terminado, lo hubiéramos terminado hace ya la tira, ¿eh? Lo hubiéramos terminado ya hace... Pues por lo menos 15-20 minutos el vídeo. Pero bueno. Me ha colado esa pequeña palanquita y no pasa nada.
Y ahora supuestamente Lassi tiene que abrirse la puerta. Vale. ¿Y ahora puede entrar cualquiera, en mi pregunta? ¿What? Hostia, chaval. Vale, me vale. No me vale, tío. Soy gilipollas. Sí me vale. Vale, tiene que haber una opción para subir por ahí arriba. Estoy seguro, tío. Se ha tenido que abrir puertas ya. Vale, yo en concreto no puedo. Porque no puedo. Vale, no puedo ya, efectivamente, pero ya. No puedo, pero sí sé cómo, claro. Me cambio con este, que este sí puede, el oráculo sí puede. Voy a ir guardando, no vaya a ser que ya se acerque al momento de liarla. Vale, ahora mismo tengo a esta aquí. Voy a buscar la puerta. Vale, está aquí. Voy a ver si puedo con uno, necesito ir con todos. Quizá puedo solo con uno. Tengo uno de vida. Vale, voy a coger este mismo. Voy a ver si puedo ir con uno o necesitaría ir con tres. Vale. No sé, ¿eh? No tengo ni fucking idea. Pues sí, parece que ir por aquí. Vale, no me fío. Voy a curarme todos. No va a ser que pase algo raro. ¿Quién puede coger esto? Cualquiera. Cribe primigenio. La base de la asistencia de los Cubri es regenerar la tierra. Puede regenerar vida y neutralizar la plaga. Contiene una gran cantidad de energía, la cual utiliza los Cubri en diversas tareas. ¿Me voy final? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, bro? Regresa al campamento. Vale. Hay que llegar al campamento, parece, con todos, ¿no? Entonces, ¿no? Vale, uff. Hostia, vale, me puedo ir ya. Ahora sí. Perfecto. Vale, pues vamos a ponernos. Vale, por aquí. Vale, es acuático, total. Puedo. No me jodas. Vale, la cuestión ahora es dónde estaba la salida. ¿What? Vale, yo creo que por aquí. No me vayas a matar ahora, ¿eh? Me cago en mi vida, ¿eh?
Vale, es por arriba. Creo. Voy a guardar, que no me fío. Vamos a ver. Vámonos. Sí, creo que la salida es aquí. Vámonos, vale, este. What the fuck? Complicado, hay que jugar ahora con cuidado. Ahora hay que jugar con cuidado. Tengo ahí el último punto de guardada. Esto está hecho. Esto está hechísimo. Venga, vamos para adelante con este, que yo creo que será el mejor. Vale. A ver. ¿Habéis vuelto? Sí, traemos al crío primigenio. ¿Lo habéis conseguido? Asombroso. Ese cribe neutralizó una gran cantidad de plagas. Parece que tiene demasiada energía. Todo este lugar se ha infectado en un instante al coger el cribe. Hay criaturas de la plaga por todas partes. No tengo palabras. Por fin tenemos un cribe primigenio. Con él conservaremos el origen de los Kurir y parte del azul, ya sea en Sirona o cualquier otro lugar. Ahora debemos protegerlo y llegar al campamento. Tenemos que subir al dirigible. Lo habéis hecho es grandioso para nosotros y para todos los que brillan más. Y aunque tengamos que abandonar el azul, tenemos esperanza. Sin vosotros esto no habría sido posible. Gracias por no rendiros. Tenemos que volver al campamento. Ahora llegaremos a la tierra de Sinora y los vientos con nosotros llevarán. Los recuerdos de lo que ha sido Alzo. Su legado no dejará de brillar. Memorias de Azur. Se acaba aquí la historia. Ya la luz del juego cambia, porque es como si se viera un atisbo de luz. Ya se ve el sol y tal.
Se acabó. Grid Memory of Azure. Vamos a acelerar un poquito. Por si hubiera algo post crédito, que no lo creo. Ahí está. Pero bueno, esta maravilla de Team 17, joder. Hay un par de fallitos, como el tema de las peleas, que se gire el personaje hacia el lado siempre de la derecha. Pero luego el sistema está muy guapo, tío. El sistema está muy chulo. Rollo... Poquita gente. Pero está muy, muy guapo. Pues nada, esto es todo, gente. Espero que os haya gustado el jueguecillo. Espero que os haya servido de guía, porque lo voy a poner en modo cada parte con un nombre para que sirva de guía. Y nada, gente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.